Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos de fiesta porque en Capital se inicia la Copa América y ustedes la podrán disfrutar por aquí, por nuestra pantalla. Y por eso vamos a comenzar esta noche con el juego de la Selección Colombia frente a Paraguay a las 7 de la noche. Partido que se va a jugar en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Y precisamente en la capital vallecaucana está María Alejandra Calderón, nuestra enviada especial. Buenas tardes, María Alejandra. Así es, un saludo a todos los televidentes que se conectan en este momento a Noticias Capital. Yo los saludo desde Cali y desde hoy y hasta el 30 de julio les estaremos llevando todos los detalles alrededor de la Copa América Femenina 2022. Hoy empezamos con dos partidos, Bolivia-Ecuador y Colombia-Paraguay. ¿Cómo se prepara Cali? ¿Cómo se prepara la sucursal del cielo en materia de seguridad para esta jornada tan importante? Jimmy Draguet, secretario de Seguridad, nos da los detalles. Desde la Comisión de Seguridad y Movilidad hemos preparado los planes estratégicos, todas las medidas de seguridad para garantizar la convivencia pacífica de todos los asistentes a este gran torneo. Por eso invitamos a los caleños, a los colombianos, a todos los ciudadanos del mundo a venir a Cali, a venir al Estadio Pascual Guerrero y disfrutar de esta competencia de talla internacional. Estamos listos para que aquí en Cali pase de todo y no se afecte la seguridad de los asistentes.